8:21 de la mañana. Ya nos estamos parando, ya me bañé, Manuel no se ha bañado. Vamos a bajar a desayunar. Después de eso, Manuel se va a bañar, Manuel está aquí. Como pueden ver, ya la habitación no está tan ordenada como ayer. Bueno, la cosa es que hay que bajar ya porque el desayuno se acaba rápido. Así que, ¡vamos, pollo! ¡Vamos! Y aquí está la gente ya desayunando. Hola, mi amor. Buenos días. Creo que bajamos a buena hora. Ahorita voy a empezar a guardar todas las cosas que vamos a usar allá para que no se me quede nada. Como el dron, muy importante. Dron, segunda cámara, la GoPro con el arnés que se pone en la cabeza. Y esa cámara también. Bueno, ya llegamos aquí al parque. No sé qué vamos a hacer primero. Bueno, que vamos a ir a preguntar lo de los botes. Se supone que esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a montar en este barco, según, y vamos a caminar en las cataratas y nos vamos a mojar todo. Que aquí es donde vamos a comprar los tickets para ir a mojarnos. Got my ticket. Ok, ahorita estamos subiendo a... No sé si pueda volar el dron aquí, hay demasiado viento. Estamos bajando ahorita a agarrar el barco. ¿Cómo se llama el barco? Gracias. Hay que ponernos esto para no mojarnos. Casi se cae. Todos están diciendo que Lulú no se va a mojar porque el poncho le queda hasta certificado, mira. Bueno, vamos a esperar que llegue el barco porque el que estaba aquí se fue, entonces vamos a esperar al próximo que llegue.
Ya nos bajamos del barquito y ahora vamos a ir a literalmente mojarnos. Bueno, aparte que ya nos mojamos en el barco, vamos a ir a mojarnos más arrechamente. Marico, pero no piensen en el zapato, piensen en la diversión, ¿no? Marico, se me dañó el desriz. Ahorita vamos a pasar a la isla por este puente. Se supone que hay dos puentes como ese y los puentes están fallos, ahí tienen que repararlos. Y encima de esos puentes construyeron como un puente, ¿cómo le dicen? ¿Puente militar? Sí, puente de guerra. Puente de guerra. Construyeron un puente de guerra, ya que los puentes originales que están ahí están descoñetados para el coño. Y a Lulu le da miedo pasar por ahí, ¿verdad, mi amor? Sí, porque uno no sabe si eso se va a caer. Estoy súper cagado en volar el dron aquí. Voy a intentar volarlo ahorita porque no hay mucho viento, pero antes de haber llegado aquí estaba haciendo muchísimo viento y aparte hay bastante garzas. Espero que salga bien. Hambre. Hay hambre en la penal. Cambio de planes, íbamos a comer ahí, pero pésimo. Todo, la comida se ve vieja, no hay gente, la vaina está toda vacía y es súper caro. Entonces creo que vamos a comer o en Burger King o en McDonald's. Mientras ellos se van a ir en el carro, yo me voy a ir en la Busted. ¿Usted también o qué? Manuel también se va a ir en la Busted conmigo. No, fuimos en la Busted. Bueno, yo me voy a ir en la Busted hasta la casa y ellos se van, hasta la casa no, hasta el hotel. Y ellos se van en el carro. Espero que me alcance la batería.
loco. Luis, ¿qué le pasó? Luis acaba de dar un madre mamonazo. Pero todo bien. Bueno, menos mal. Bueno, ahora sigue robando. Son las 7:53 de la noche. Regresamos a la casa a descansar. A la casa, no, al hotel. Regresamos al hotel para cargar la Boosted, para cargar el dron y para cargar esta cámara. Todavía hay luz, así que vamos a salir para terminar de aprovechar el día. Ok, lo conseguimos con que por donde veníamos está trancada la vía. Y aquí al lado lo que hay es una autopista y del otro lado lo que hay es agua. Bueno, queríamos llegar hasta las cataratas, pero no se pudo. Voy a volar el dron desde aquí a ver si lo puedo llegar hasta las cataratas. Y nada, y a volvernos rápido porque se va a hacer de noche y tenemos que devolvernos por donde vinimos. Y las baterías de la patineta ya están muertas. Yo creo que no vamos a llegar a la casa y nos va a tocar que caminar. Pero bueno. Llegamos. De mierdis. De mierdis. Cuando creímos que el día ya se había acabado. Nosotros ya llegamos al hotel. ¿El hotel? Ahí está Luis. Bueno,